lista. Y esto es la cienciología, una religión secreta y multimillonaria. Es bien sabido que los responsables de esa religión fundada en California en los años 50 por el escritor de libros de ciencia ficción L. Ron Hubbard, y que en países como Francia es considerada una secta, hacen todo lo posible por acallar a sus críticos, recurriendo a los tribunales y lanzando campañas de desprestigio. Pero con la llegada del internet y de las redes sociales, la tarea de proteger la imagen de la iglesia se ha vuelto cada vez más difícil. Se han entrevistado exmiembros de alto rango de la iglesia que hablan, entre otras cosas, de la supuesta manipulación a la que se somete a los seguidores de la organización, incluidos algunos muy conocidos como los actores Tom Cruise y John Travolta. Me uní con la idea de que sería entrenado como ejecutivo en cienciología para defender la cienciología y ayudarla a crecer. Quería estar donde estuvo L. Ron Hubbard, que en ese momento era en el Apolo, el barco que estaba en el Mediterráneo. El Apolo es un barco que compró L. Ron Hubbard en 1968 para que fuese su cuartel general flotante para la cienciología. Estaba siendo muy atacado en el Reino Unido, donde vivía en esa época, y decidió que el lugar más seguro era el mar, pues puedes levar anclas y navegar a aguas internacionales donde nadie tiene jurisdicción sobre ti. También sacan a la luz detalles sobre financiación de la iglesia y sobre los presuntos abusos físicos y psicológicos que padecen los miembros de esta religión. Tortura mental. Se habla de la política de desconexión que obliga a los seguidores de la iglesia a cortar todo tipo de contacto con sus familiares y amigos que abandonan la fe. Además, se dan detalles de lo que se conoce como The Hole, el agujero. Unas instalaciones en las que presuntamente se mantiene en cautividad a miembros díscolos del Sea Org, nombre de la rama que dirige la iglesia que cuenta con una flotilla de barcos, a los que supuestamente se maltrata física y psicológicamente. Según se explica en el documental, muchos de los integrantes del Sea Org trabajan a cambio de un sueldo mísero y desde allí se controla también la llamada fuerza del proyecto de rehabilitación, que cuenta con campos de entrenamiento a los que se envía a los miembros de la cienciología que no cumplen las expectativas de la organización y a los que se obliga a trabajar sin descanso. Una ex miembro de la iglesia relata cómo presuntamente la obligaron a realizar trabajos forzosos mientras que estaba embarazada y cómo le arrebataron a su bebé para luego abandonarla enferma. Además, según se cuenta en el documental, a los miembros de Sea Org, que cuenta con una sección infantil en la que los niños empiezan a trabajar a edades muy tempranas, se los anima a no tener hijos y en caso de embarazo, se les sugiere que aborten. Como un tribunal, estás entre la espada y la pared. Si dices, no soy totalmente prescindible, miradme, estoy aquí todos los días trabajando como una mula para vosotros. Entonces estabas diciendo que la tecnología se equivocaba, lo que era peor. ¿Lo haces a propósito? Pero he estado trabajando muchas horas. Las estadísticas han bajado, Ginny. Nunca olvidaré estar allí sentada y pensar, ¿cómo podéis decirme eso? Estoy aquí todos los días sin cobrar, 12 horas al día, trabajando con personas poco comunes, por no decir otra cosa. Comienzas a preguntarte realmente si te han pasado cosas que no sabes. No sabes si al estar dormida te han secuestrado los extraterrestres y te han metido pensamientos en la cabeza para destruir la cienciología. No lo sabes, realmente no confías en nadie, ni siquiera en ti misma. Ya no puedes más, y puede que no hayas pensado nunca en irte, pero la aguja continúa y te dicen, cuéntame más. Fe autocrática. En el documento de Alex Gibney, se asegura que L. Ron Hubbard, a quien se acusa de haber mantenido sobre su historial en el ejército de Estados Unidos y de maltratar a su segunda esposa, decidió creer en la cienciología para ganar dinero. Durante décadas, la organización cuenta con alrededor de 50.000 miembros.
no pagan impuestos, debiéndoles a las autoridades centenares de millones de dólares. Siempre he sido asmática y siempre me habían dicho que la cienciología podía curarme el asma. Así que realicé muchas veces la auditación. No teníamos dinero para pagar más cursos porque son extremadamente caros. Por lo tanto, pasamos a formar parte del personal. Firmamos un contrato por 5 años y me prepararon para ser un auditor, que es la palabra que se utiliza para terapeuta. A los auditores se les prepara para usar el emetro, un artefacto similar a un detector de mentiras con el que la cienciología dice medir la energía y masa de las imágenes mentales para ayudar a los individuos a llegar al estado de claro. Al llegar a claro, se supone que ya no tienes ninguna enfermedad psicosomática. Tienes una memoria perfecta. Firmas esos testimonios y esos relatos de éxito diciendo que esas cosas te han sucedido a ti. Luego, al día siguiente, respiras con dificultad y piensas, debe de haber todavía algo que no he descubierto. A principios de los años 90, el actual líder de la organización, David Miscavige, presionó al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos para que otorgara a la cienciología el estatus de religión y así no tuviera que tributar. En el documento se asegura que la iglesia presentó más de 2.000 demandas contra funcionarios del IRS e investigó la vida personal de muchos de ellos con detectives privados. Finalmente, en 1993, el IRS les otorgó el estatus de religión y, según se cuenta, habría permitido a la cienciología amasar un enorme patrimonio que superaría los 1.500 millones de dólares. Religión millonaria. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las religiones, en el caso de la cienciología, sus miembros solo conocen los detalles de este culto poco a poco y desembolsando importantes cantidades de dinero. Tienen que pagar durante años para ir subiendo de rango dentro de la iglesia y solo cuando llegan a un determinado nivel, conocido en inglés como Operating Titan Tree, tienen acceso a documentos escritos por el propio Ron Hubbard. En ellos explica la historia de Zeno, un dictador galáctico que hace 75 millones de años trajo millones de personas a la Tierra en naves espaciales, depositándolas en volcanes y aniquilándolas con bombas de hidrógeno. La cienciología evita hablar en público de Zeno. Un antiguo alto cargo de la iglesia relata cómo supuestamente en la organización no veían con buenos ojos la relación de Tom Cruise, su miembro de más alto perfil, y Nicole Kidman, quienes estuvieron casados entre 1990 y el 2001. Según se afirma, consideraban que Kidman era una fuente potencial de problemas, por haber sido criada en el catolicismo y por tener un padre psicólogo. Uno de los enemigos de la cienciología es la psiquiatría. Trabajé para un grupo llamado Comisión de Ciudadanos para los Derechos Humanos. Hubbard consideraba otras prácticas de salud mental como una amenaza contra la cienciología. Debíamos erradicar la psiquiatría de la sociedad neozelandesa, convertirla en una sociedad psicológicamente libre. Y pensé, ¿qué pasa si lo conseguimos? ¿Y si en Nueva Zelanda alguien necesita cuidados mentales? ¿Qué haremos con esas personas? Así, presuntamente interceptaron el teléfono de la actriz a petición de Cruz y fue investigada por detectives privados. Además, habrían tratado de poner a los dos hijos adoptivos de la pareja en contra de su madre para que Cruz pudiera obtener la custodia en caso de divorcio. Los miembros de la cienciología se someten regularmente a las llamadas auditorías, una especie de confesiones que son grabadas en las que explican detalles de su vida personal y que tendrían el objetivo de encontrar origen de los traumas que afectan a una persona. Cuando eres nuevo, todos son sonrisas y felicidad. En el momento en el que firmas el contrato para formar parte del personal, cuando las cosas no vayan bien, tú serás el responsable. ¿Malos pensamientos? No. ¿Pensamientos reprimidos? Por supuesto que no. Me llevaron a una habitación tres mujeres con uniformes similares a los de la Marina. Tenían sus razones, que no me dejaban claras, pero su trabajo consistía en que me derrumbase. ¿Has matado a alguien? No. ¿Has intentado perjudicar a la cienciología? No, no estoy mintiendo. ¿Te has masturbado? No, no lo he hecho. Es interminable. Justo lo que quisieses es que nadie te gritase, era lo que te gritaban.
Se asegura que la información que se obtiene en las auditorías luego es utilizada para chantajear a los miembros descontentos con la organización. Ese sería el caso del actor John Travolta, quien, según se cree, no abandona la iglesia por miedo a que los detalles de su vida personal salgan a la luz pública. Yo soy el documentalista y esto es la cienciología, una religión secreta y multimillonaria. Gracias y hasta la próxima.